Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Vinos y Placeres. Hoy tenemos el privilegio de hablar con uno de los referentes de la vitivinicultura argentina. Un diálogo imperdible con Roberto de la Mota en su proyecto Mendel Wines. Hablar como siempre con vos, y yo creo que debe ser uno de los tipos que más sabe de esto en Argentina. Mira, no lo creo así, pero mientras que haya muchos como vos que lo crean, me parece fantástico. No, pero sin duda te formaste en lo que fue el cambio de la vitivinicultura argentina y con gente que aportó mucho a la vitivinicultura argentina. Sí, la verdad que tuve suerte. Vos sabés que justamente el lunes estuvimos almorzando con Paul Hopp, y Paul me decía justamente eso, me dice, nosotros somos tipos que tuvimos suerte, porque más o menos somos contemporáneos, él en California, me dice, pero en una época en que, bueno, vos tenías tu papá que era ya muy conocido, importante y que te dio mucho conocimiento, pero además en una época en que no había tantos profesionales en el medio, nosotros tuvimos la suerte de hacer una base científica y después de hacer la base científica aprender un poco más sobre el negocio. Me dice, pero en una época en que había mucho por hacer y mucho por cambiar, así que en eso coincido con él, en que tuvimos suerte. Sí, no, y con tipos también reconocidos, pues. Si bien estaba tu papá también tenía contactos en el mundo con gente muy importante que te enseñaron un montón de esto. Por supuesto, eso es una gran suerte, digamos. Mi papá estaba muy conectado y él era muy amigo de Mil Penó, y como, bueno, yo tuve la suerte de conocerlo a él, gracias a él estudié lo que estudié, y después tuve la posibilidad de irme a estudiar afuera, así que eso también me ayudó muchísimo. Si hay algo que vos reconoces dentro de tus formaciones, tu parte además de enólogo, como ingeniero agrónomo, el hecho de haber podido conocer la tierra y aplicar esto en tu profesión, ¿no es cierto? Sí, yo creo que es una parte importante, es una pata, te diría casi esencial, que muchos de los colegas que no lo estudiaron como su formación en estudios secundarios o universitarios, lo hicieron luego por vocación propia. Pero es impensable hacer un buen vino sin tener en cuenta el terruño, la vid, la forma de cultivarla, entender perfectamente los procesos fisiológicos, cómo se forma desde el grano de uva, el vigor de la planta, la cantidad y la riqueza de los componentes. ¿Y en cuánto entra la mano del enólogo, Robert, en todo esto? Porque hay una discusión ahí entre terruño, mano del enólogo, el factor humano. Me haces acordar justamente a una expresión que tenía muy, muy arraigada a Peinó, este enólogo tan famoso y que fue junto con Jean Rivero Gallón, los padres de la enología moderna, digamos, de la posguerra. Él decía que ante esa pregunta que a él también se la hacían, él respondía que no había una respuesta sencilla, era muy compleja porque era la sumatoria de todos los cuidados que uno podía tener, desde el viñedo hasta que la botella estaba frente al consumidor. No hay un secreto, es una suma de todos esos secretos. Y yo tuve la suerte de hablar con tu papá y de hacer una entrevista, y él decía, el enólogo nunca tiene que perder el espíritu de creación, y lo resaltaba, digamos, como sí. que también estaba mucho esto, ¿no? De la investigación, del crear en el vino. Sí, yo creo que la enología es una ciencia, pero tiene una parte fundamental que está ligada, no sé si con el arte, pero me parece que ya sería echarnos encima algo que no es, que no tenemos y que ojalá lo tuviésemos, porque no somos artistas, pero sí hay algo de creatividad, eso es indudable. Y todos los que hacemos vino creo que tenemos esa misma, te diría, intención de búsqueda permanente. Bodega Mendel se puede visitar de lunes a viernes de 9:30 a 5 de la tarde. De esto y mucho más te contamos en la propuesta turística. Estamos siempre felices de recibir gente en nuestra bodega. Mendel es una bodega boutique
Mendoza puede ofrecer distintos tipos de bodegas. En el caso de Mendel, nuestras producciones son pequeñas. Por lo tanto, nuestras visitas, nuestros grupos, tratamos de que sean pequeños. Los recibimos en el viñedo para que ellos puedan entender qué hay dentro de los vinos que les podemos ofrecer. En este caso, el viñedo que se puede ver o que nos rodea es un viñedo de Malbec, es una vieja selección de Malbec, Massal, de pie franco. Están ellos en presencia de un viñedo muy tradicional, donde se pueden ver árboles de oliva en el medio, lo cual no es muy común de ver, pero responde a tradiciones, ¿sí?, a la historia nuestra. Después, bueno, hacemos un recorrido por lo que es bodega, ¿sí?, por lo que son estos edificios que fueron construidos a principios de 1900. No son muchos los edificios con estas características, ¿sí?, paredes de adobe, piletas de concreto, lo cual también refleja nuestra historia en la industria. Pasamos por todo lo que es elaboración de vinos, cómo criamos los vinos, cómo se ponen en estiva, ¿sí?, y después terminamos nuestra recorrida degustando vinos, donde, bueno, podemos ofrecerles distintos tipos de degustación. En este momento hacemos 160.000 botellas, ¿sí?, entre obviamente Malbec, Semillón, Cabernet Sauvignon, Blend, ¿sí?, algo de Tempranillo. Nos visita gente de todo el mundo, ¿sí?, de todos los continentes, porque gracias a Dios los vinos pueden estar, tenemos presencia, mucha presencia internacional. Con respecto a las degustaciones, le podemos ofrecer a la gente que nos visita de todas partes del mundo 4 tipos de degustaciones donde ellos pueden apreciar todas las líneas que actualmente se elaboran en Mendel: Lunta, Mendel, la línea tradicional, y las revanchas. Son degustaciones que van, se prueban todos vinos de alta gama. Nuestro objetivo es que los turistas, más allá de probar vinos de alta gama, se sientan relajados, puedan preguntar. Queremos que se lleven, más que una degustación, una buena experiencia con los vinos. Robert, tu nombre también está identificado con los grandes vinos argentinos, con los vinos de alta gama. Claramente fuiste pionero en armar proyectos de muy alto nivel. Y este es uno de esos proyectos, ¿no? Sí. ¿Qué significa para vos? Y mira, para mí Mendel es te diría que una, como siempre digo, una gran suerte para nosotros los enólogos, que hemos trabajado en muchos proyectos, como bien dijiste. Creamos muchos proyectos para empresas de distinto tamaño, grandes empresas, pero todos tenemos en el corazoncito las ganas de hacer nuestro vino de un pequeño terruño, el proyecto personal. Y yo tuve la suerte de poder encontrar esta viña, que es una viña muy especial. Una familia de 4 hermanos de Buenos Aires que me dieron carta libre para que yo hiciera el vino que quisiera, y que además tuvieron la confianza enorme de usar como marca el nombre de su papá. Así que yo dije, bueno, era un compromiso enorme para ellos y para mí una gran suerte. Y cuando llegó ese momento, ¿qué vino pensaste que tenías que hacer? Obviamente un Malbec, porque estábamos dentro de una viña de Malbec, y somos de Mendoza, y parte de este proyecto es estar aquí, es porque estamos dentro de una propiedad que tiene una viña plantada en 1928 con selecciones de Malbec que son buenísimas. Pero también la idea de hacer un blend. Yo quería hacer solo 2 vinos. Siempre me quedó grabado, me acuerdo, en una feria, en una de las primeras Vinexpo. Y viene una persona acostumbrada a cómo se hacen los vinos en Europa y me miró y me dijo: ¿cuántos vinos hacen ustedes? Yo les expliqué más o menos. Y él me dijo: qué raro, qué difícil debe ser bueno en todos los vinos, dice, porque uno hace un terruño, ¿viste?, como hacen en Europa. Y yo me quedé grabado eso, ¿viste? Y dije, no, bueno, yo voy a hacer 2 vinos.
¿Qué te dicen en el mundo? Pues esto que vos comentabas de tu formación te permitió estar muy vinculado y con gente muy importante en el mundo. ¿Qué dicen en el mundo de Argentina? Yo cuando llegué a Francia en el año 88-89, mis compañeros de estudios, que eran todos ingenieros y que, está bien, eran pocos los que venían del sudoeste, pero cuando uno hablaba de Malbec, todos te preguntaban qué es eso, qué es. Le decían, mirá, es el Koch, que es un cepaje de Cahors. Ni idea, no tenían ni idea lo que era. Nadie conocía nada, poco sobre los vinos de Argentina. Los vinos de Argentina eran reconocidos no por el cepaje, sino por algunas marcas. Pero después ver que en las ferias todos los productores de Cahors ya no usan la palabra Cot, sino usan la palabra Malbec, porque el Malbec es más conocido que sus vinos, eso para mí es como un sueño cumplido. Llegamos a eso, cosa que parecía imposible en aquel momento. Si hoy vos le tuvieras que decir a un chico que está por empezar a estudiar enología un consejo de eso que te marcaron a vos, ¿cuál sería? De hecho, tengo a mi hijo que está estudiando, así que bueno, se lo repito. Creo que hoy, cuando yo estudié en Europa, acá no era tan común, hoy sí, porque hay muchísimos jóvenes que son ejemplos de búsqueda, tenacidad, de estudio, de investigación. Hay una generación de enólogos jóvenes de Argentina, especialmente de Mendoza, que son ejemplos. Pero creo que yo en esto siempre hay que... La búsqueda está en la búsqueda de la excelencia, en la pasión y la vocación con que se hace y hay que sentir el vino. Uno tiene que buscar, encontrar esa cosa que hace que no está haciendo una bebida más, está tratando de expresar algo muy, muy especial en una bebida que es el vino. El vino tiene esa particularidad de ser parte de una cultura, que expresa la cultura de un pueblo, de una zona, de una región, de un agricultor. Precisa mucho trabajo, muy arduo y mucho tiempo. Involucra tantas cosas después en la vinificación y demás, que hace que sea una cosa muy importante. Por eso está tan arraigada a un terruño. Creo que cuando uno siente todas esas cosas, es lo más importante. Lo demás, la técnica, obviamente hay que estudiarla y aprenderla, pero el sentir la viña de esa forma es distinto. Yo me acuerdo cuando me fui a estudiar a Francia, mi padre tenía una biblioteca muy, muy linda, muy nutrida, muy completa. Y él me dio un consejo que no me olvidé nunca, que lo entendí recién cuando estaba allá. Ya llevaba un tiempo. Él me dijo, mirá, vos vas a ir para estudiar y aprender. Pero lo más importante no está en la ciencia que aprenderás, que eso está en los libros acá también, ¿no? Sino si vos lográs sentir y comprender la forma en que los franceses sienten y hacen el vino, estará la misión cumplida. Y vos sabés que me pasó, no en una gran chateau, no me pasó, no, no, me pasó en lo de un viticultor, en medio de una viña, me acuerdo, que se llamaba Azoni, y el tipo trabajaba 14 hectáreas con su mujer y un alguien que le ayudaba, hacían el vino, vestían las botellas, hacían todo ellos, ¿no? Porque alquilaban el lugar y él lo quería comprar, estaba trabajando hacía muchos años. Si vos vieras cómo te hablaba él de esa viña y de su vino, con la pasión con lo que así ese vino. Yo dije, bueno, esto es lo que me quería decir mi papá. Esto, claro, acá vos ves el tipo cómo es que se trataba con el cariño con que hacía su trabajo y dije, bueno, esto es parte de lo que uno tiene que sentir para poder hacer un vino. Hermosa charla la que tuvimos con este destacado enólogo argentino, Roberto del Amo. Hasta la semana que viene seguimos disfrutando de muchas más experiencias de vinos y placeres. ¡Chao!